Si sos fanático del escarabajo, fusca, bocho o beetle, este video seguro te va a emocionar. Y más aún si sos operario de alguna fábrica automotriz. El modelo Volkswagen Tipo 1, mejor conocido como bocho o escarabajo, fue uno de los vehículos más importantes en la República Mexicana hasta principios del siglo XXI, ya que era común ver este tipo de vehículo circulando en las calles, mismo que era utilizado por taxistas. Sin embargo, dejaron de producirse. Para el mes de junio de 2003, la compañía alemana encargada de su producción anunció oficialmente que dejaría de fabricar el modelo debido a que no le alcanzaba el número de ventas esperado y porque la demanda del coche ya era muy baja. En ese entonces, en México se seguía distribuyendo e incluso gran parte de los taxis del territorio eran bochos, recordados por tener una cromática verde o amarilla. Dicho auto se comenzó a elaborar en Alemania durante los años 30, justo antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, debido a que el dictador de aquel entonces, Adolf, intentó que cada una de las familias alemanas contara con un vehículo, de ahí que su nombre signifique auto del pueblo, Volkswagen. El bocho llegó a México en 1963 cuando abrió sus puertas la planta armadora de Puebla. En un comienzo la fábrica se dedicó únicamente a armar tal modelo, sin embargo a partir del 96 empezó a fabricarlos desde cero, convirtiéndose así en la única planta fuera de Alemania en hacerlos. De tal forma que los automóviles fueron más económicos y fácil de conseguir en el mercado mexicano, puesto que era una sede de fabricación. A pesar de que en 2013 dejaron de elaborar Volkswagen a nivel local e internacional, incluyendo la fábrica de Puebla, en el país se siguieron produciendo los herederos del escarabajo, por ejemplo el Beetle. Desde las instalaciones de la República llegaron a salir 1.691.542 escarabajos. La producción de los coches Beetle duró hasta julio de 2019 en el territorio mexicano, despidiéndose del último vehículo de esta clase. En la ceremonia le dieron un gran adiós con el tema de las golondrinas, mismo que fue entonado por un mariachi. Días después emprendió su último viaje y cruzó el Atlántico para ocupar un lugar de honor en el Automuseo de la Casa Matriz de Volkswagen, en Wolfsburg, Alemania, mientras que su última edición tuvo un precio de 84 mil pesos. En la construcción de la última unidad se tomaron 7 horas para realizar todo el ensamblaje. El Beetle fue considerado como la reinvención del bocho. En México se lograron fabricar un total de 1.300.000 unidades, de acuerdo con la información proporcionada por el portal de Volkswagen.
México es un país que se resiste a que el modelo desaparezca del todo. En las calles de la ciudad aún se pueden apreciar muchos bochos circulando e incluso forman parte del argot diario, puesto que existe el juego del bocho amarillo, el cual consiste en darle un gran golpe en el brazo a la persona de al lado cuando se ve una unidad de este modelo. El diseñador y creador del modelo Volkswagen fue el Dr. Ferdinand Porsche, quien durante su vida trabajó en otros 380 diseños de autos, incluyendo al escarabajo. Dicho modelo cautivó a los mexicanos por ser un auto rendidor, económico, aguantador y único en su diseño. Increíble historia la del escarabajo. Cada día me gusta más. Te mando un abrazo grande. Hasta la próxima.